cuando pasan las horas y los días se esfuman, cuando el anochecer ya pasó, el sol se fue, ahí llega la noche. Silenciosamente cada día llega la noche. A veces estoy aquí en el campo y de repente se oscureció todo. Me distraje con algo que estaba haciendo y salgo y digo, ¡uy, llegó la noche! Para muchos que escuchan estos videos, en un momento determinado vas a ver que en los periodos que te toca vivir también llega la noche. Pero la noche no es símbolo de tristeza. El manual de los manuales dice que Dios, ese Dios que creó el sol, que creó la luna, este hábitat maravilloso en el cual vivimos, dice que creó la noche. ¿Y sabes lo que dijo? Como una reflexión, vio que la noche era buena. A veces me he puesto a pensar, ¿por qué la noche es símbolo de que te van a robar, que te van a matar, que va a ser lo peor, que está la tristeza, la angustia? Yo creo que nos hemos equivocado en poder decir todo eso. Porque Dios cuando la creó dijo que era buena. Hace algunos días grabamos un video que decía enamorándote del desierto. Oro a Dios para que mientras escuchas estos, también te enamores de la noche. A mucha gente le gusta el sol, a mí también. Pero no te imaginas esas noches maravillosas. Cuando levanto mi mirada y veo la luna suspendida en medio del cielo. A veces me detengo a pensar y a mirar las estrellas. Cerca de donde estoy hay una antena y se pueden ver las luces rojas. En la noche, por ejemplo, es maravilloso ver la ruta iluminada y cada tanto algún vehículo. En ese silencio de la noche, los ruidos son distintos. Pero tienes que aprender a disfrutar. Mucha gente que escucha estos videos están hoy pasando esos tiempos de falta de luz. Y mientras caminas en el desierto, mientras pasa la noche, no pierdas la alegría. Aprende a bailar bajo la lluvia. Disfruta cada momento maravilloso. Y luego cuando pasa la noche llega el día. Es tan hermoso también observar los árboles tan verdes, tan hermosísimos. Pero debes saber que son periodos. No todos son árboles verdes. También llega la noche y también hay otros tiempos. A veces he estado aquí y de repente se larga a llover. Y la lluvia, cuando suena en el techo, es maravillosa en este lugar. No sabes la alegría que tienen las plantas al recibir la lluvia. Pero saben que la lluvia es una parte de la vida. No sé por qué situación hoy estás atravesando. No puedo ver, no puedo entender si estás en un periodo de oscuridad, si te está sonriendo la vida y estás en el momento de mayor sol que te ilumina. Pero en cualquier lugar donde estás, corre libremente. Corre libremente, disfruta de cada minuto, cada momento.
La vida se compone por noches, por días, por crisis, por desiertos, por alegría. Momentos maravillosos que tienes que aprender a disfrutar siempre. Por eso ahí donde te encuentres hoy, en el periodo en que estés viviendo, yo te animo a orar juntos y decirle: querido Dios, gracias por esa lluvia maravillosa que a veces puedo vivir. Gracias por el frío, por el calor y gracias por las noches. Gracias por esos momentos de oscuridad que yo sé que tú estás conmigo. Querido Dios, oro por todos aquellos que están atravesando distintos tiempos de crisis, de desiertos. Abrázalos en medio de sus noches. Querido Jesús, te invito a ir a visitar a cada lugar. Produce milagros en muchas noches. Produce milagros de alegría, milagros de sanidad, milagros económicos. Oro por cada uno de los que escuchan estos videos, estén en cualquiera de los continentes, que la gracia de Dios, que la gloria de Dios los alcance en este momento. Oramos en el nombre poderosísimo del Señor Jesús. Amén. Cuando te toca agradecer, no le agradezcas solamente por lo bueno. Agradécele por aquellas noches, por los momentos que te permitieron aprender a ser humilde, a tener paciencia. Cada momento, cada día tiene sus sorpresas. Amén. Si te agrada este video, colócale like, suscríbete al canal Amigo de Dios y compárteselo a mucha gente que lo necesita escuchar hoy mismo. Recuerda siempre que cada día seremos más. Amén.